todos, soy Raquel de la Casita de Gominolas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el proceso de un layout siguiendo un sketch, ¿vale? Y es que es un reto de MP, Madrid Papel. Ya sabéis que es una marca de manualidades, de scrap y manualidades en general. Y el primer reto de mayo era hacer un layout siguiendo el sketch que voy a dejar luego en imagen. Entonces, como está todo bastante clarito en el vídeo, os dejo con el paso a paso.
Y aquí está el resultado. Como veis, para principiantes, gente que está empezando en esto del scrap, o para todos aquellos que les cuesta un poquito el combinar colores, papeles, elementos en un layout, los sketch vienen muy bien y quedan fantásticos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle al like, dejando un comentario y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.